Para el presidente del Congreso, las reglas de juego están dadas. La ley de partidos políticos no es retroactiva y el Jurado Nacional de Elecciones lo entiende así. El problema surge cuando otras voces dentro del mismo Parlamento dicen todo lo contrario. La ley se aplica y es obligatoria desde el día siguiente de su promulgación. La pelota está en el Congreso, pero mientras tanto, nos guste o no nos guste, la ley es la ley y tiene que cumplirse. Con esta versión se sembró la duda y el Jurado Nacional de Elecciones pidió se realice un pleno extraordinario para que se explique el efecto de las modificaciones a la norma. Pero el titular del legislativo dijo que esto era innecesario. Me parece contraproducente convocar una legislatura extraordinaria para establecer lo que la Constitución política ya establece. Y en su artículo 103... la Constitución es meridianamente clara, las leyes no son retroactivas. Con un Congreso que considera innecesario un pleno y que tendría que reunir las 3/5 partes, es decir, más de 70 firmas para lograrlo, el Jurado Nacional de Elecciones ve otros caminos. En primer lugar, reiterar mi respeto al señor presidente constitucional de la República, el señor Ollanta Moisés Humalatazo, ¿no?, como primer mandatario de la Nación. Pero pedirle también ahí a él que en ejercicio del numeral 6 del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, puede él convocar también a una legislatura extraordinaria. Esto lo hizo, por ejemplo, cuando surgió este incidente, digamos, de la ley llamada Ley Pulpín. De repente quiere compartir responsabilidades con el Poder Legislativo, pero yo como un congresista señalo, las leyes no son retroactivas. En medio de posiciones encontradas, la ley introduce importantes modificaciones, como el plazo de renuncia de los afiliados a un partido y una barrera electoral diferenciada para las alianzas. Situación que lleva a preguntarse, ¿qué ley es la que rige en esta elección? Debe regir la ley que estaba vigente al momento de que se convocaba a las elecciones y con la cual el jurado estableció el cronograma electoral. Esa ley que establecía que los afiliados a un partido que querían postular por otro debían renunciar 5 meses antes de la fecha del cierre de inscripción, es decir, hasta septiembre debían haber renunciado. ¿Y la valla? Y respecto a la valla, la ley vigente al momento de la convocatoria establecía que los partidos que van en alianza debían pasar la valla al igual que un partido que va solo si alcanzaba el 5% de los votos válidos. Como se recuerda, muchos advirtieron que los congresistas Marisol Espinosa y Luis Galarreta no podrían postular en las elecciones generales del 2016 debido a los recientes cambios a la ley de partidos políticos. Situación que para los expertos no es verdad. La ley que se ha aprobado, que ha modificado diversos artículos de la ley de partidos, modifica 8 artículos, le cambia el nombre a la ley de partidos, ya no hay ley de partidos, ahora se llama ley de organizaciones políticas, y dentro de esos 8 cambios que ha hecho hay solo 3 artículos que sí modificarían el cronograma electoral y afectarían las inscripciones de candidatura. Y a esos hay que no hacerle. Y a esos el jurado no los tendría que aplicar. ¿Quién tiene la razón? Es algo que debería aclararse para no enturbiar las próximas elecciones generales.